contentos porque tenemos una buena respuesta por parte de los clubes participantes. Hay 16 clubes, han venido 5 de San Juan, 3 de Mendoza, 4 de Capital, 1 de Córdoba y 3 de Paraná. Para nosotros es un desafío porque hacía mucho tiempo no teníamos en nuestras pistas tanta cantidad de equipos. Y bueno, ahora queremos ver cómo nos va. Esto inicia hoy, ¿y cuándo concluirá? Bueno, comenzó hoy, va a estar hasta el sábado. Todos los partidos se van a jugar acá en la pista del Paraná Robin Club, salvo que el tiempo no nos acompañe, entonces el Club Neuquén nos va a prestar sus pistas. ¿Cuántas personas se estima que están en este lugar en este momento? No sabría precisarlo, pero más de 1000 creo que habría. ¿Muchas expectativas? Muchas expectativas, ojalá que nuestros equipos puedan levantar su performance. Normalmente los equipos cuyanos son los que tienen los mejores equipos, no solamente del país, sino del mundo. Así que bueno, vamos a ver cómo la tenemos con nuestros equipos. Y esta oportunidad es hockey, prejuvenil categoría, y de hombres, el de mujeres en Mendoza. El otro es en Mendoza, esta categoría es hasta 15 años. ¿Hacemos la invitación que la gente se suma y que aprecie lo que es el hockey sobre patines? Por favor, eso, queremos que la gente se acerque, que conozca este hermoso deporte, que no tiene mucha difusión todavía en Paraná, pero que día a día va creciendo. Y bueno, queremos que vengan, que se acerquen. Acá en la costanera tenemos el marco ideal. Cuando vengan a tomar mate, que se acerquen a las pistas. Por la tarde va a ser. El clima acompaña. El clima acompaña, gracias a Dios.